Como que me estaba como sacando de la ciudad. Claro, ahora Wanda, vos que hablaste, te reuniste después con otros argentinos, seguramente los otros amigos brasileros, ¿te cuentan que esto es normal, que pasa seguido, que intenten este tipo de secuestros de alguna manera expresos, por ahí te iban a hacer a vos? ¿Es normal o es la primera vez que se escucha esto? Mira, en Brasil son conocidos, todos conocemos que hay casos de inseguridad, como también lamentablemente la tenemos en la Argentina, y todos tenemos que tener cuidado, y yo tengo muchísimo cuidado. Si bien yo, de hecho hoy hablaba con Chiche, yo no soy de hacer juicios, Jorge, ustedes me conocen, que si podría haber hecho juicios, hoy creo que sería millonaria de hacer juicios. Obvio. Y jamás hice juicios, porque no me interesa. Yo, si me ven a algún lado, o me ven trabajando, o me ven haciendo prensa, porque nos sirve obviamente a todos en el medio. Hoy no estoy trabajando, así que tampoco me sirve esto como prensa, porque no. Yo estaba enojada porque a veces hacen de mí o hablan, no sé, hubo un informe que a mí no me gustó de Chiche, y ahí sí le inicié acciones legales con mi abogado, porque dicen cosas o cifras que a veces no son ciertas. La realidad es que nosotros estamos trabajando, los dos somos jóvenes, y se dicen a veces tantas tonterías que una cosa es gracioso que vean con una cartera, me divierte. Sí, que no sé, que sea una cartera, una marca conocida, me divierte, yo trabajé muchísimo, mi marido también, los dos trabajamos, y si ganamos las cosas es en buena ley, con el sacrificio de yo cuando él concentra a veces estar solo, y él matándose en la cancha, y hoy tiene la posibilidad de que acá la está rompiendo, pero viste que esto son, a veces son, a veces te va bien, a veces te va mal, o sea, es realmente un sacrificio el que nosotros hacemos. Me molestó y me dolió eso que me hicieron, un informe todo hablando de mí, de que yo gastaba no sé cuántas. Lejos de mí, si hay alguien que me conoce, creo que lo que me dicen a veces es que soy demasiado laucha, porque pero trato de cuidar las cosas. Y si bien pudimos hacer un buen casamiento, fue a sacrificio de los dos, porque el Paz Martínez lo pagué con mi plata, el sacrificio del patinando o de alguna campaña que yo hago. Entonces, también un poco eso de la exposición puede ser, pero en este caso no fue por eso tampoco, porque también, mucha exposición. Este caso fue algo al voleo y al azar. Y también muchas veces cosas que dicen son mentiras. No, Wanda, a ver, quiero que te quedes tranquila, que aquí apenas, bueno, primicia ya dio la primicia casualmente, y a partir de ahí se armó toda una catarata de información. Fueron todos no solo muy respetuosos, sino mucha preocupación aquí, Wanda, con... Sí, ya sé, por eso quiero que te quedes tranquila. Y a los amigos, a toda la gente que se preocupó, y aprovecho en este caso para eso, porque a veces, viste, la Mariana Nani, hay cosas que me causan gracia, está lejos de yo ser así, no me interesa... si bien tenemos la posibilidad de conocer países o hacer cosas lindas, es la profesión de mi marido, que te puedo asegurar, Jorge, que hace bastantes años que él la viene luchando. No, pero el alma. Y Wanda, somos conscientes de cuidar las cosas, de cuidar también el dinero. Por eso muchas veces cosas que se han dicho no son reales, y bueno, también pero Wanda, aclarar eso y agradecer los medios el respeto que tuvieron. Pero Wanda, ¿sabes lo que pasa también? Yo quiero terminar el tema del secuestro, o del no secuestro en realidad, por suerte, y después quiero, porque tocaste un tema piola recién con todo de lo que se dice, se deja decir. Lo único que quiero terminar es, en el informe se decía que dudabas en hacer la denuncia o no. ¿Vas a hacer la denuncia? ¿Vas a pedir seguridad? Seguramente, sí, seguramente que sí. Me parece que también a veces uno es famoso y puede ayudar desde el lado de informar. Eso nos salió a la luz, obviamente lo que pasa siempre con nosotros sale, y si puedo ayudar desde el lado de decirle a la gente, ojo, no te tomes un taxi en la calle, ten cuidado, bueno, desde ese lado ojalá que les pueda ayudar en ese sentido. Sí, vamos a hacer la denuncia, estoy esperando que llegue Maxi, que hoy tuvo un partido... Vivía en Florianópolis, pero mañana seguramente cuando esté, igual acá está todo muy movilizado con el tema. Wanda, Maxi, digo, por lo general los equipos de fútbol grandes, a su figura, a sus estrellas, le ponen seguridad. ¿Tiene seguridad personal de Maxi? Maxi sí tiene. Es cuando va de acá para allá, él tiene. A mí realmente no me gusta tener, el gremio me lo había ofrecido, por esto justamente de que a veces me dicen, si lo único que me falta es salir con un patobica atrás para hacer, para el cachetazo. No me interesa, no quiero. Bueno, yo la verdad que mi rutina es muy básica y muy tranquila. Voy a natación con mi hijo, que lo llevo a natación, voy a estudiar portugués y inglés, que es pegado a mi casa, al instituto, pegado a mi departamento. A lo sumo voy a hacer las compras y vuelvo a mi casa. No es que ando
Ahora cuando se vio que había venido mi mamá por una semana y estábamos de paseo, pero si no, no es que yo ande por ahí, siempre estoy en mi casa, más con un bebé que duerme la siesta, se levanta y no sé, come manzana rallada, no puedes estar saliendo para todos lados. Prefiero quedarme en casa, que tengo todo cerca. Wanda, digo, más allá de lo conocida obviamente que sos acá en la Argentina, digo, ¿qué tanta exposición tenés mediática en Brasil? Porque vos decías que el taxista se bajó y le comentó a otro que estaba con la mujer de Maxi López. Digo, ¿sos muy conocida en Brasil? En Brasil, la verdad que, bueno, cuando yo llegué acá, me habían llamado una agencia muy importante de modelaje, donde salió una modelo Giselle Bunsen. Acá no hay ni revistas, de así obras de teatro, como capaz acá es para hacer modelaje y esas cosas, y he hecho algunas cosas tranquilas, de moda. Ahora me habían llamado para hacer un calendario con una ropa deportiva muy importante. Hago algunas cosas, pero obviamente acá soy la mujer de Maxi López, claro, conocida, pero como la mujer de... todavía no tengo nombre propio, pero sí, bastante. Vamos a la cancha, le piden fotos a Valentino, me piden fotos a mí. La verdad que muy tranquilo. Pero Wanda, digamos algo para poner blanco sobre negro. Maxi es un ídolo allá, y el domingo le hizo el gol al eterno rival. Digo, es fuerte, Maxi realmente es ídolo allí en Porto Alegre. Sí, lo quieren muchísimo, ganaron ahora, era el partido del centenario, eran los 100 años de rivalidad entre el Inter y el Grêmio, era un partido muy importante. Maxi es un chico que capaz no lo conocen, a él no le interesa salir en los medios, viste, aparte ahora está como con esto de todos los futbolistas salen y qué sé yo, es muy buen pibe, Maxi es muy... peor. En perfil muy bajo, Maxi. Ahora, te quiero volver al otro tema, Wanda. Ese fue para darme el gusto a mí, pues yo, hay un recuerdo, obvio, te quiero tener en una revista conmigo, y él es, viste, no le interesa, él está abocado en lo suyo, él les va muy bien, están hacía varios partidos que no ganaban este clásico, y bueno, gracias a un gol que hizo Maxi el otro día, ganaron el clásico. Te imaginas que en todos los diarios de acá salió un especial. También salió una nota mía en el diario, que es como el Clarín que tienen acá, entonces... ¿Te imaginas que? Yo pensé que por eso, capaz, digo, me conoció. Cuando hace un gol Maxi, toda la tribuna se da vuelta, los festejan conmigo. Son, la verdad que son macanudos, me piden a veces al Línea UPA para sacarse una foto. Lo quiero muchísimo y nos respetan. Vos recién decías que te piden constantemente sacarte fotos con Valentino. ¿Vos notaste que el taxista vio que el bebé estaba adentro? No creo que haya visto. No sé, en realidad acá la imagen que tienen mía es la imagen de verme siempre pegada a Valentino. Creo que nunca, jamás me dieron sin el nene. Yo no tengo niñera, vivo con pegada a mi hijo, y si dejé un poco la carrera de lado fue para estar pegada a Valentino, poderlo ver, quiero verlo crecer a él, si bien, nada, eso. Está bien, bueno. Wanda, una última cosa. Lo que pasa por ahí con los espelotes alrededor tuyo, si te gastas plata o no gastas plata, todo parte a partir de un dicho de Amalia Granata acá, que dijo, todas las mujeres de los futbolistas son cornudos. A partir de ahí se armó un quilombo bárbaro, Wanda. Ay, ¿quién te crees que te diga? ¿Vos sos esposa de un futbolista? Sí, mi marido es futbolista, pero mi marido es futbolista, mi cuñado es futbolista. Claro. Y tengo muchas amigas, que de hecho, bueno, ayer pasé un feo día del amigo, pero fue el primer año que saludé a amigas, o sea, esposas de futbolistas, y la verdad que, ¿qué es eso? Yo creo que en todos lados el engaño es como dicen que el cuerno nadie se salva. No sé, me parece que Amalia capaz y generalizó así en eso, erró capaz algunas cosas que sí coincide con ella y en algunas otras cosas no. Lo que yo te puedo decir de mi parte, Wanda Nara, creo que me conocen un poco, yo no me bancaría que me engañen, creo que mi marido tampoco, los dos somos jóvenes, cada uno es o fue exitoso en lo suyo, y no, que a mí no me gustaría que me engañen, y no me quedaría al lado de una persona que me engaña. Yo estoy con mi marido porque nos llevamos bien, pues nos amamos, nos elegimos. Creo que igual un poco nos separamos de ese caso, estamos solos, siempre los ejemplos que ustedes tocan son parejas que capaz... Pasaron un poco. Situación. Nosotros elegimos casarnos, planeamos la boda con un año de anticipación, con más íbamos a cumplir 2 años y medio de conocernos, y elegimos casarnos, después vino Valentino, y nada, qué sé yo, es diferente, es obviamente complicado el tema, no te digo que no, es difícil, Jorge, son chicos que les toca el éxito de repente, ganan mucho dinero,
yo ayer le decía a mi mamá, ¿cómo lo manejará Maxi? Porque acá no sabes lo que es, sale, y el otro día fuimos a un bar, las chicas corriendo, es banderas, acá no, te juro, es una locura. No podemos ir ni al supermercado. ¿O anda? Y cómo lo manejarán ellos en su cabeza, ¿no? Dejamos ser chicos, ¿entendés?